Están en la casa, aquí a 3 cuadras. Vamos. ¡Te van a disparar! El problema es si tú crees o no en las condiciones objetivas. No está ahí, huevo, no estaría aquí. Entonces, si no crees, no vienen al caso las preguntas, pues, hombre. O eres reformista o eres revolucionario. Y si eres revolucionario, empieza por hacer cosas. Arturo quiere ser escritor, algo así como Cortázar. ¿De veras? Qué honor. Oye, ¿cómo es el cuentito? Con unos cuantos fusiles locos no se hace la revolución, no sé qué otra hueva. Y sobre todo, no sueñe, compañero, no sueñe. Yo sueño como loco. No me trates mal, si solo preguntaba. Si nadie quiere tratarte mal, hombre. Tú preguntabas. Entonces sigo. Sigue. ¿Tú piensas que soy un reformista? Algo así como un blando. No, yo no he dicho eso. ¿Por qué salís con eso ahora? El otro día tú hablaste del humanismo y yo te entiendo. Sobre todo por eso, sueñe, compañero, sueñe. Esta es la historia del dragón publicista y de la pobre actriz. La pobre actriz. Hace 12 meses, exactamente hace 60 días, en Santiago de Chile, tropecé con un dragón. En este mundo ya no quedan de estos dragones y me enamoré locamente. Y como es un dulce dragón, mi amor ha crecido 60 veces. ¡Pss, pss! ¡Señor dragón! ¡Yuhu! ¡Pss, pss! Todo va mejor con Coca-Cola, todo va... ¡Oh, perdón! Hoy tienes que olvidarlo todo, porque estamos de segundo necesario. Dulce dragón, ¿bailemos? ¿No quieres bailar conmigo? Mario, Mario. No tengas miedo. Es solo un tren. El tren nocturno. Tu padre va a una fiesta del Frente Popular. Por eso está con su corbata roja. Dile adiós. Con el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. ¡Anda, jaleo! En 40 años no hay más arrepentimiento. Todavía no 40. La fiesta será la próxima semana. Vas a ser muy viejo. Muy viejo. Gran demonio era anarquista, arreglaba zapatos, inventaba cuentos de la guerra y tenía una gran corbata roja como mi padre. ¿Y Dionisio? Dionisio fue después. Mucho después. Yo iba a su taller a preguntarle, ¿dónde está hoy nuestro ejército rojo? Abríamos el diario y él me hablaba de Burgos o de Madrid y de la quinta columna. Aparte de una corbata roja, ¿qué era gran demonio? Dime dónde vas, morena, dime dónde vas al alba, dime dónde vas, morena, dime. Dime dónde vas, morena, y a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los comunistas. Voy a la cárcel de Oviedo.
consejos seguros no te puedo dar. Vamos aprendiendo juntos, ¿no? De acuerdo. Primero, ni a tu madre le dices en la que te metiste. Bueno, y a tus amigos menos. Una buena parte de los que aterrizan en la izquierda están ahí por resentimiento, hombre. Y eso no es blanco ni es negro. Es nomás. Y están los que se esconden detrás de la historia. Claro, esperando que pase el carrito. Pero tú dices que estás aquí porque se te ocurre que la historia tenemos que hacerla nosotros. Concepto muy burgués. No me importa un carajo. Bueno, entonces vamos a los riesgos. Primero, silencio. Date cuenta que casi todos se han puesto de acuerdo en que se trata ahora de un problema moral. Así que cualquiera va a encontrar una justificación moral para mandarte a la mierda. Es lo que se llama caos. Eso, exactamente, es lo que se llama caos. Bueno, y encima de todo eso tienes las mentiras y el miedo. Además, está la OEA y la Associated Press, y la United Press y la Sociedad Interamericana de Prensa. Y también al Papa hablando huevadas del Vaticano, ¿no? Y encima de todo eso, la CIA mirando por todas partes. Todo eso junto. Todo. Mire que lo vean aquí. Ni tampoco que nos vean juntos. ¡Eh, amigo! ¡Paula! ¡Paula! ¡Feliz mesversario, Paula! Mensaje del dragón a la pobre actriz. Como te conozco recién, puedo contártelo todo. Y eso me hará bien. ¿Y si te hubiera conocido con gran demonio? Podrías desmentirme y eso me haría infeliz. Primera cosa, te voy a contar dos o tres mentiras para que creas que no soy el que quisiera solo porque no he podido. Segunda cosa, los otros están ahí, afuera, en mi misma ciudad. Todo lo que hacen está hecho para comprometerme. ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿Aló, quién? ¿Quién? Ah, ya. Sí, comprendo. No te preocupes. Puedes encontrarlo ahora mismo en el estudio. ¿Cómo? Sí, en el mismo lugar de... Felicidades con Drive, cine, televisión, un minuto. Vengo a buscar a Dionisio, ¿lo conoce? ¿Te vas a quedar ahí parado? Yo le pregunto por... Dionisio, sí. ¿No pensarás que lo voy a ir a buscar yo? Perdón, ¿qué hora es?
Y como ves, ya es miércoles, agosto 1947, por si tampoco lo sabe. ¿Dónde está? Por la escalera, allá al fondo. ¿Quién es? Soy Mario. Me mandaron aquí. Tengo que conectarme con la base calle 56. ¿Desde cuándo eres comunista? Desde los 7 años. Así es que eres burgués. ¿Estás seguro? De la Brigada Lenin, 1937. ¿Y tenías un gorro miliciano con la estrella roja? Sí. ¿Y ahora? Estudio leyes. Aquí yo estaba en un asilo de huérfanos. ¿Y ahora? ¿Qué hay, Rosa? Ahora no, Rosa, tengo visita ya. ¡Ay, ya, deja! Es una vaca vieja, se calentó contigo. La profesora, cuando se hizo un concurso de himnos nacionales, la canción chilena salió segunda. Primera, la marsellesa. Después segunda, segunda en todo el mundo. Por Chile, tu cielo azulado. Pero en el concurso de banderas, la de Chile fue primera, la más linda. Por eso Chile es un país maravilloso, el más lindo del mundo. Una de mu cra. ¿Qué significa? Que uno de ustedes puede llegar a ser presidente de la República. ¿Se dan cuenta? ¿Un huérfano presidente? ¿Por qué? Porque la patria chilena es la más hermosa de las madres. Y como es una madre demócrata, los quiere a todos por igual. Ricos o pobres, tuertos o curcunchos. Soy Alejandro, camarada. Mientras el partido esté fuera de la ley, llámeme Dionisio. ¿Mataron a alguien? Yo te dije, no lo sé. Pero en todo caso fue algo muy feo. Oye, mira, si tú prefieres... No, no, te llevo a la casa. Podrías haberla comprado después. No te pongas como espía balcánico. ¿Tú crees que estoy como para andarme luciendo? No, no lo creo. ¿Y cómo dieron con ustedes? La delatora, ¿no? Y la CIA. ¿Tú no crees en la CIA? Sí, sí creo. Puedes pensar que yo soy un idiota porque me metí en esta pelea. Sinceramente pienso que te envidio. ¿No estás contento? ¿Y Pablo? La información era buena. Los americanos saben trabajar.
Se llegó allá y parece que uno se puso nervioso. Y entonces lo balearon. Le dieron en la espalda y en un muslo. El otro arrancó. No, no hay problema, ninguno. El que está preso es médico. Muy bien, Adolfo. Bien. Lo importante es que la gente siga pensando que la violencia de la izquierda existe. Como a todos les asusta la inseguridad, es el camino que tenemos para defender la democracia. Lo que hay que hacer es aumentarla y estoy seguro que ganaremos. No estoy muy seguro. ¿Qué hace la izquierda por la vía electoral si la gente tiene terror? Y nuestro deber moral es justificar ese terror. En cuanto a los demores cristianos, ya tienen bastante con 6 años de gobierno. Tragaron tanto que terminaron dando asco. Ahora, fuera. De acuerdo. Nunca he creído que las elecciones las gane la democracia cristiana. ¿Y entonces? ¿O tú crees que Chile puede ser una segunda Cuba? Ni la democracia cristiana lo aguantaría. Van a preferir seguir al lado del dinero y el poder. Aunque sea a las puertas de palacio. ¿En qué diario apareció esto? New York Herald, presidente. ¿Esta es la traducción completa? Sí, señor. Devuélvaselo al ministro. Deme el citófono. Sí, señor. Perfectamente. Sí, la reunión es mañana. ¿Tú lo leíste? Las elecciones en Chile se enfrentan 3 fuerzas. La izquierda marxista, la democracia cristiana que está en el gobierno y la derecha en torno a un independiente. Pasa, pasa. Aquí está. A pesar de su democracia, Chile enseña un cuadro de miseria impresionante. Legiones de niños miserables piden dinero en las calles. Hay una terrible cesantía. ¿Qué se han creído estos gringos de mierda? ¿Qué? Quieren pasar por progresistas y ayudan a la derecha. Esto va a todas partes. La incapacidad de la democracia cristiana. Por algo la derecha es la CIP. Y el Jornal do Brasil y la prensa de Buenos Aires y el Mercurio. ¿Qué es esto? Es un informe de la policía. Hubo un baleo. No entiendo. Alguien hizo una denuncia y la policía tuvo que actuar. ¿Pero no es que esta gente había resuelto esperar tranquilo las elecciones? Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Para qué hablar de la Constitución donde todos nacen iguales? Lo importante es que se vive y se muere injustamente. Hay que hablar de la estadística. En tu país, un niño muere cada 5 minutos, de hambre o de diarrea. Entonces, ¿qué es? ¿Y qué has hecho tú? Pregúntenselo a él. Yo vivo montado en este baúl. Fornico día y noche. El dinero. Hay que multiplicar la riqueza. ¿No quieres tú tener cosas? ¿Lindas cosas? Un lindo auto. Un vestido, un perfume, un televisor, un freezer, una máquina de afeitar. Ser regalón de la sociedad de consumo. Tener una hembra, una mujer, para preñar un tocacintas. Soy el poder, pero no me gustan los críticos. Ni Marx, ni Marcuse, ni los ateos, ni las protestas contra el orden, ni los insultos a la democracia, ni los ladrones socialistas. Los amigos periodistas pueden preguntar. Ese es el final del segundo acto y nosotros creo que les agradeceremos que nos ayuden a dialogar. Ese era el compromiso. ¿Para usted el arte de ser comprometido? Desde luego.
Bueno, ¿y qué relación existe entre el arte comprometido y una utilidad política concreta? Usted quiere ser un poco abogado del diablo. Usted decía que No, sí, está muy bien. La invitación era a discutir. Bueno, yo pienso que se puede decir que los artistas deben ayudar a la posibilidad del diálogo en un país. Nosotros no somos políticos, pero analizando la realidad, mostrándola, ¿no? Podemos ayudar a que cada uno tome conciencia de lo que está sucediendo. ¿Serías una actitud revolucionaria? No, yo no diría eso. Yo tampoco lo diría. Hola. ¿Qué hay? No, Marcelo está en la casa. ¿Está bien? Ningún problema. No lleves a nadie esta noche. Lógico. Chao. Chao. A nadie le conviene la violencia. Durante la violencia no hay diálogos. Es cierto que necesitamos cambios que son muy urgentes, pero pensamos que la actitud de un artista comprometido es la de ser un publicista de los problemas y para que se supere. Sin violencia. Si se puede evitar la violencia, ¿para qué provocar? ¿Trabajo marcha? Sí. Parece que te incomoda que esté aquí. Sí, eso es cierto. Por lo menos eres franco. Sabes que no lo digo en ese sentido. Hubo un tiempo que para ser revolucionario era suficiente un carné del partido. Bueno, ¿y por qué lo dejaste entonces? Desviaciones burguesas. No, si te lo digo en serio. ¿En serio? ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿y cuál es mi parte? Estar delante mío. Ah. Oye, es muy largo. A mí me interesa. Nada, que me debo haber quedado sin capacidad de acción. Hubo un tiempo para mí muy feliz en que había que hacer ciertas tareas para mantener el culto de la profecía y esperar la revolución. ¿Cómo llegaste tú al marxismo? No fue leyendo. En todo caso, no me preocupa. ¿A ti sí? Lo único que he aprendido es que el marxismo es Hegel visto al revés. Supongo que por lo que tú eres sabrás cómo es Hegel visto al derecho. Y no creas que no me ha costado. Justamente porque no es una cuestión teórica. Eso lo tengo muy claro. Sí, claro, claro. La teoría la doy por terminada. No hay ninguna que sea más válida que el marxismo. Pero es que no le doy más vuelta al asunto. Eso es todo. Esa es una parte de mi envidia por ti. Antes de Argelia, de Indochina y de Cuba era posible ser revolucionario tranquilo. Para el 54 mis compañeros fueron a Varsovia a soltar palomas de la paz. Sentí que sobre nosotros caía la arteriosclerosis. ¿Y dejaste el partido? No, no fue por eso. No soy clarividente ni juez. Bueno, te dije que era muy largo. Yo sé que es cierto. Que la violencia puede ser la reacción natural del que está jodido. Para estar realmente con él como tú, hay que estar del lado de la violencia. Entonces me pasa que lucho por racionalizar mi decisión de violencia. Una deformación o miedo. Elige. Marcelo. ¿Cómo estás?
Ya le di café. Eso me parece muy bien. ¿Y tú? ¿No te lo dijo Mario? El teatro, sí. Haciendo tonteras. Cosas para asustar a las viejas. Al final de esta obra, de repente miro a la gente y digo con cara de ángel y de palo. Todo burgués es un maricón y un hijo de putas. Todos sabemos que en esa parte el público va a aplaudir. Por supuesto. Tiene que aplaudir, para eso paga, ¿no te parece? Pero no hablemos de teatro revolucionario. Cuéntame de ti. Bueno, en eso estaba. ¿Más café? El director no es un mal fulano. Tú sabes. Intelectual tipo. Tuvo una beca de teatro en Londres. ¿Supiste que firmó el manifiesto de los intelectuales de izquierda? De todas maneras, él se mete en la revolución a su modo. Él está contra el establishment. Eso dice, el establishment. Estás cansado. No. Te llevo tu pieza. Tú me preguntaste por el teatro. Es que me dio sueño. Como tú ves, más interesante. Bueno. Gracias. Lo otro es sacarse la neura de uno yendo a dar funciones de teatro popular a las poblaciones. Un despelote. Ahí todo el público macho se pelea para estar debajo del escenario y mirarle el foto a las actrices. Que sea López de Vega. Bueno, y Hegel, eso me interesa mucho, porque todo lo que te he dicho, te lo he dicho en serio. Ándale, le ruego agüita. La deuda va aumentando mucho. Anotan su libro y yo pago. Yo pago. Es un andaluz de buena clase. Si no fuera por él, dormiría en la calle. ¿No tienes dónde? Aquí en Los Villares. A veces donde la medusa. ¿No te hablé? Pero mi deuda grande es con el partido. Hace un año quería suicidarme. Eso iba a ser. ¿Dónde lo dije? ¿Para qué quieres una vida de perro? Me arranqué del asilo y era un perro. Un perro. Pero no me suicidé. Tú no sabes por qué. Andaluz, ¿quiere un trago? Lo que quiero es que te vaya. No voy a pasar la noche en esta cueva. Está bien, está bien. No me suicidé. Un día tomé toda la plata que había ganado en una carpintería y me dije, voy a fundir todo de un golpe gastando en lo que nunca he tenido. Después me mato. Comí pasteles, tomé helados, tiré al blanco, comí maní, anduve en taxi, tutti quanti. Fui tan feliz que me dije, para el que tiene cosas, la vida es buena. Vale la pena. Hay que seguir. Y no me suicidé. A ser tuto, andando los niños. Hora de ser tuto. Vamos, pastores. Después entra el partido. Ahora sé que vendrá otra cosa. Nunca había visto así de claro. Me dio claridad, ¿me entiendes? Veo la revolución, tarde o temprano. Ahora comienzan a pudrirse. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pusieron al partido fuera de la ley? Comienzan a cagarse de miedo. Viene la revolución. Lo dijo Marx, ¿no es cierto? Y Lenin. Y fíjate cómo comienzan a cavar sus tumbas.
Yo nunca habría pensado que todo era tan claro, tan científico. De repente me di cuenta que la justicia es como una ciencia, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora tengo fuerzas. Hasta mañana, Andaluz. Mario. Mario. Estás cansado. ...60 días parece que son mucho para ti. Yo no sirvo para escenas románticas. Soy un elefante. O un dragón. Paula. ¿Ves que eres romántico? ¿Qué quieres ahora? Escena romántica, segunda parte, baile. Yo pongo la música. La, 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 la. Entonces, ¿quién eres tú? Usted no lo entiende mucho, ¿ah? ¿Eh? ¿De box? No. Bueno, fui campeón de peso mediano. Después mediano. Él lo sabe. Lo que pasa es que uno va subiendo de peso. Con los años, ¿no? Le dije que tengo 5 campeones más. Ninguno liviano, todos por arriba. Tienes lleno de humo esto. Tú no llegabas nunca. El amigo casi se nos va. ¿Y cuánto vale el amigo? Él lo sabe. Es un trabajo... ¿150 diarios? Muy poco, pues, patrón. La democracia cristiana paga 180. Yo lo haría por nada. Habíamos hablado de eso, ¿no? Yo puedo parecerle un rústico, pero sé que la libertad no tiene precio. Pasa que tengo 6 cabros, patrón. Mujer. Él vio de donde vivo yo, ¿no es cierto? Más casa, po. Un montón de lata y de cartón. 4 años sin subir a un ring también, po. Pero no importa, digo yo, estamos en un país libre. El caballero sabe cómo pienso yo. Con los comunistas ni a misa. No nos puede pasar lo de Checoslovaquia. ¿Cuánto quieres? 180. ¿Sabes el trabajo? ¿Lo de Checoslovaquia? Vamos a llenar la muralla para que los chilenos sepan lo que son los tanques rusos y los comunistas. Y al que venga a sacarnos los carteles, lo malimos, puñete. Engánchalo. Gracias, patrón. Mañana está el camión, ¿eh? Supe que en esta campaña se metió la compañía del cobre, ¿eh? ¿Quién te lo dijo? Es que los gringos tienen buena plata. No es cosa tuya. No, no, no. Es por saber que hay plata. Todo bien. ¿Investigaciones? Al fin y al cabo, la idea de infierno es una idea burguesa. ¿O tú dices que no? Se ha hecho infernal vivir aquí. ¿Pero de dónde saca que eso es injusto? Dime si no es una elaboración. Y eso es lo que hay que transmitir, no la idea del infierno. Porque es una fatalidad. ¿Lo dices por eso? Sí, eso no. Tenemos que enseñar a los pobres diablos que no es fatalidad y que el camino es pelear. No te olvides que es mejor no decirle al juez lo que pasa en el cuartel. Sería peor para ti.
investigaciones. ¿Podemos hablar con usted? Sí. Pasa. ¿Usted tiene un auto? Sí. ¿Dónde lo tiene? Lo estaciono aquí abajo. ¿Quiere verlo? Anoche lo dejé ahí. No entiendo. ¿Dónde estuvo anoche? Paula, los señores son detectives. Ah, sí. Mucho gusto. Perdón. ¿Dónde dijo que estuvo? Aquí. Lo deben haber robado. No me di cuenta. Vístase y venga a reconocerlo. Apareció con un hoyo de bala 38 que disparó un carabinero. Y ahora el pobre está muerto. Digan que fui flagelado. No es posible que usted grite que ha sido flagelado. Y es una actitud mañosa que usted se aproveche de la presencia de periodistas para una acusación absurda. El lugar para sus quejas es este tribunal, no los periodistas. Puede sentarse. Dentro de lo que la ley me permite, mi ánimo era de tener la máxima consideración por usted. Se ve que se trata de una persona bien nacida y educada. Uno piensa que es una cuestión un poco romántica o de la rebeldía de la gente joven. Aunque usted no es excesivamente joven. Pero hay romanticismo. No, solo el empeño mañoso de desprestigiar nuestras instituciones. Y esto no es tolerable. No vivimos en el trópico, señor. Esta no es la selva. Y ponerse a gritar que nuestra policía flagela es dar un golpe a la imagen de la democracia chilena. Ahora debo hacerle algunas preguntas. No quisiera contestar ninguna. No le entiendo. El diálogo entre los dos no lleva a ninguna parte. Cuando entré aquí estaba pensando que venía a ayudar al montaje de una comedia. Siga, señor. Siga. Ya ve usted que nadie le pega y que he pedido que no se escriba lo que está diciendo. ¿Qué más? Siga. ¿Qué es una justicia tropical? Unos gorilas a la cabeza de jueces prostituidos que asesinan de día claro. El estilo nuestro es más sofisticado porque vivimos con nuestro horror por el tropicalismo. Y para no ser tropicales, contamos a los cuatro vientos que el poder de los jueces es independiente. Pero es la alta burguesía la que paga y la que da las órdenes. La justicia cumple para asesinar lentamente a las clases condenadas. Estoy de acuerdo que sin tropicalismos, eso es cierto. Pero con la mejor sofisticación que puede una justicia clasista. Entiendo que usted es médico, pero usted está enfermo, en estado demencial, absolutamente demencial. Pero eso no lo eximirá de su responsabilidad. En 1964 fuimos nosotros los que derrotamos al marxismo. Y va a ser derrotado de nuevo. Les resumo esta encuesta en que se seleccionaron 1000 personas mediante muestreo aleatorio, estratificado y multietápico. ¿Qué se quiere de un programa de gobierno? A menos del 2% de los chilenos les interesa la reforma agraria, la nacionalización de la minería o cualquier tipo de nacionalización. Y esas son las principales proposiciones de la izquierda. La derecha va a ganar, pero debemos alegrarnos de la derrota del marxismo. Reconozcamos que nuestro candidato no tiene posibilidades. ¿Aló? ¿Investigaciones?
Señor, quisiera saber de una persona que se llevaron esta mañana. Es acerca... La democracia cristiana comenzó una tarea desde el gobierno. Y debemos hacer todo lo necesario para continuar promoviendo los cambios que nuestra sociedad necesita, pero dentro de la democracia. La derecha va a ganar, pero sin lograr la mayoría absoluta. Y en esos 60 días de espera que el Congreso decida, la izquierda bajará a la calle. Será el caos. Y será la ocasión de mantenerse en silencio hasta que el terror pruebe al país que somos la única garantía democrática. Recurriendo a la fuerza, recuperaremos la confianza y la misión histórica que a la democracia cristiana le corresponde. ¿Y cuál es la acusación que tienes que hacer? ¿Todo burgués? Es un maricón, hijo de puta. Y como no hay nada más que agregar, damos por terminada esta didáctica función. Solo era eso lo que iba a decir. Nuestra sociedad puede criticarse viéndose a sí misma. Realmente lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Ah, ¿qué va a agradecerme, hombre? Excelente, se lo repito. La gente necesita estos remesones. Es como un purgante, ¿sabe? Después la diarrea. Y eso descongestiona. Y ese golpe a la sociedad de consumo. ¡Medusa! 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 Despertaremos a la bestia sagrada. A esta hora comienza a vivir. ¡Medusa! ¡A que no sabes a quién te traigo! ¡A Federico Hegel! No seas burro, ese no es Federico. Pero hay un Federico. Ese es Engels. Ah. ¿Por qué reza una militante de la base calle 56, dices tú? No, esta se corrompió. No, niñito. Hasta los ovarios creo que la religión es el opio de los pueblos. Este estaba rezando a la sangre. ¿Sabes qué cosa importante pasó? Que a mi hija le bajó la primera regla, que es como si le bajara el futuro, y recé. Pero le recé este trapo. Por su futuro. Esta tarde escribí un poema y no quedé contenta. La poesía a veces no sabe expresar todo el miedo. ¿Lo entiendes? Dionisio. ¿Por qué se metió este? ¿Quién? ¿Dónde? Este pajarito. ¿Por qué se metió en el Partido Comunista? No, no tengo la menor idea. Contesta la pregunta, ¿no lo viste? Supongo que porque quisiera más justicia. ¡Qué idea más huevonamente burguesa! ¿Se come? ¿Qué cosa? ¡La justicia! Está bien, sonríe. Es la primera vez que sonríes y te queda muy bien. ¿En qué mes naciste? Septiembre, el 3. Virgo, una mierda. Eres mezquino, pero pagas el café que te voy a dar. Eso es justicia. ¿Qué necesidad tienes de meterte? ¿O quieres que te encuentre romántico? ¿Qué dices tú, Lentejitas? ¿Quién es Lentejita? Este. Mírale los anteojitos, son lentejitas. ¿Quieres tocar la sangre seca de una doncella? Ah, no digas cochinada. Es un verso que escribí esta tarde.
¿Qué hago yo con una chiquilla que empieza a ser mujer? Estoy a un paso del momento de decirle que para comer hay que ser puta o cocinera. O poetisa como tú. No digas huevadas, lenteja. ¿Tienen cocinera en tu casa? Te da vergüenza decirlo, se te nota. Eso es lo que tienen los burgueses. Entran al partido a purgar las culpas. Medusa, no te pongas pesada. Vamos a las verdades. ¿Qué has hecho para ser un poco proletario antes de que el crestón traidor de González Videla pusiera el partido fuera de la ley? No entiendo, yo estudio. ¿Pero qué de proletario? Medusa. ¿Vendiste el diario del partido en las calles? Sí, claro. ¿Y eso también te dio vergüenza, o no? Es distinto hacer una cosa porque sí, hacerla por necesidad. ¿Te diste cuenta de eso? Y ahí está nuestra diferencia, aunque te hayas metido en nuestra base 56. Cuidado con las violetas. Qué bueno que te soltaron. ¿Por qué no? Cuéntame lo que pasó. ¿De qué cosa? Ay, no te hagas el tonto. Y apúrate que tengo que volver al escenario. Fui, vi el auto, me hicieron preguntas. Aquí te las dejo. Contesté y después me fui. ¿Qué preguntas? ¿Te preguntaron por Marcelo? No, pero creo que algo saben. Seguro que me siguen. El auto no lo devolverán todavía. Lo importante es que tú volviste. No te metas en lío. ¡Paula! ¡Voy! Alcancé a pasar mucho susto. Gracias por las violetas. Tú regalas violetas y te gusta la Silvana Pampanini. Yo no dije eso. Sí, ya lo sé. A todos los gallos se les cae la baba por la Silvana. Si te gusta mucho, cierra los ojos y piensa que estás con ella. Se va a quedar Paraguay, niñito. Primera vez. ¿Por qué me invitó? ¿No será para conversar de amor? Esas cosas no se hablan, se hacen. ¿Te enojas si te digo una cosa? No es cierto que el Dionisio no iba a llegar. Yo te mentí. Y aquí estamos, los dos solitos. Pero sáquese todo esto. ¿Qué eres, amigo el Dionisio? Ese es un vago. Creo que eso no es cierto. Ya está, porque es comunista. Por eso es vago. Son toda una tropa flojo que no le trabajan un día a nadie. Y como ese es un canuto, el huevo me habló a mí. ¿Has visto? Y al pobre tontito se le dio por convencerme. Yo en el Partido Comunista. ¿Y para quién le dije yo? Porque el comunismo, me dijo él, va a terminar con todas las putas. Ay, ¿has visto la clase, huevón? Él lo ha dicho de buena fe. Por Dios, mijito, no haga nunca eso. ¿Qué cosa? Sáquese primero los zapatos y los calcetines, después los pantalones. No, que con esa facha no va a calentar a nadie. Dionisio, aprenda, dice que... mijito. Al amor hay que ponerle pino. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether is near to me or far, I don't matter, darling, where you are.
pucha. Se me olvidó la letra. I think of you. Where you are, I think of you. Night and day. La ra ri ra 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 ra. La ri ra ri ra ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. Eres distinto, mi niño. Habría pagado para que estuvieras conmigo. Los comunistas van a terminar con la puta, la mansa cosa. Imagínate si me voy a ser comunista. Me he roto el traste trabajando y ahorrando. Y ahora me voy a retirar para poner una caseputa. Espejos por todas partes. Vides en todas las piezas. Gallas de primera, como la Pampanini, hechas para los ricos. ¿Qué edad tienes tú? ¡Happy birthday to you! Y yo mañana tempranito a votar. Ay, tío, otra vez política. De la culpa es de Mario. ¿A quién se le ocurre cumplir años justo el día antes de una elección? Yo también cumplo 40. ¡En la izquierda! Sí, pues, se cantaba con el puño en alto. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! ¡Por esos años gloriosos! Un día tendrás tú mi edad, Mario. ¡Salud! 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 Sí, hubo tiempos gloriosos. Claro, el Frente Popular. El 38, don Pedro Aguirre Cerda. Eso debiera ser un ejemplo para ustedes, sobre todo para los más jóvenes. ¿No le parece? ¿Cómo era su nombre? Marcelo. Eso, Marcelo. ¿No le parece? No, fíjese. Está bromeando el amigo joven. No. A lo mejor es un problema de generación. Mario dice que eres marxista. Bueno, ¿y cómo plantea un marxista una separación de generaciones? No es una separación. Es una ruptura. Yo no sé cómo se plantean estas cosas. Lenin. Puta, se me va a empezar a hablar de gente muerta porque usted está muerto. Casi se me olvida que esta es una fiesta en regla. Marinero del Potemkin. Señoras, señores, y aquí un monstruoso fruto del mar. Todavía sigo siendo actor. ¡La historia de la fruta de mar! ¡Por el gran Marcelo! ¡Capítulo 1! El océano dentro de este...
la catedral del yodo. Romnia secula seculorum. Amén. Entre los dedos humanos y escarban en las tripas. Todo está muerto. Vísceras muertas. ¡Ah! Pero no. He aquí otro monstruo marino. Cómetelo, meretriz. Hable, Tarasque, y trágatelo. ¡No vas a cocinar, no! ¡Noticia! ¿Quién se traga a esta naturaleza? ¡Abajo la teoría! A ver, mi viejo Wolche. Pruébame que eres primitivo. ¿Qué? ¿Te asustas el sacrílego, weón? Cuando los amigos se ponen pesados, mejor es mandarse cambiar. Oye, ¿qué decís tú, weón? Qué escéptico este gallo, ¿eh? Lo que pasa es que tienes ventaja sobre mí. Estás curado. Entonces ponte al día. Pierde un poco la chaveta. Y contestémosles a estos viejos próceres del Frente Popular. Total. La más alta política chilena se ha hecho entre curado o comiendo patitas de chancho. No sabía que eras provocador. Provocador. El cliché favorito. Fidel Castro era provocador. El Che. ¡Óyeme! Mañana hay elecciones y podemos ganar. No creo. Bueno, acepto por lo menos que es posible. Dice si fuera aquí. Lo mismo se alegaba antes del triunfo del Frente Popular. Te digo por Dios. ¿Por qué mezcla el reformismo con la revolución? No es una repartija de cosas, cosas pa' allá, cosas pa' acá. Es un cambio de todo el mundo para abajo. ¿Usted oyó hablar de eso? Oye, tu tío empezó otra vez con el cuento del Frente Popular. Es que ahora las cosas son distintas. La vía electoral es un camino. Para ganar elecciones. A lo mejor eso no es bueno para un aventurero. Viejito, te voy a tranquilizar. Podríamos ganar, porque el enemigo se dividió en dos para enfrentar la elección. Pero eso no es una teoría. Es una casualidad. ¿O no? Pero ganamos. ¿O no? Sí, sí. De acuerdo. Segunda tranquilidad para ti. También es cierto que sin el Partido Comunista no hay una revolución. ¿Pero qué hace para llegar hasta allá? Ah, no seas fanfarrón. Estoy en esto de que las papas quemaban y no éramos niñitos ricos con complejos de guerrillero. ¡Ni una palabra más! La vanguardia del proletariado. Eso es puro resentimiento, mi viejo. Ser pobre, turco, judío, es mala cosa en este país de mierda. Pero yo soy desconfiado y pienso que ese turco pobre se meta al Partido Comunista con la única esperanza de llegar a ser algún día un turco textil millonario. Para mí las vanguardias se definen por una sola cosa. Y con el permiso de las damas presentes, y para decirlo en un buen romance, esto. No voy a contestar estupideces. Puede que tengas bolas, pero te falta conciencia política. ¡Ven una sombría! Vamos, quiere. No quiere. Vamos, vamos. Flash, noticia de último minuto. 18 votantes. El resultado es el siguiente. Tomic, 2.400 votos. Repito. Tomic, 2.400 votos. Alejandri, 2.900. Estarás informando directamente desde la intendencia. Vamos al tercer boletín oficial que entrega el intendente señor Jorge Kinderman. Mesas escrutadas. 2021 mesas de varones. A los demócratas cristianos, a los independientes, a nuestros aliados, a los simpatizantes. Pero la...
Mario Tomic, visiblemente emocionado, reconociendo lo que es su derrota en el momento. Ese que fue un eslogan de la campaña. 7-7. Último boletín oficial. Presidente más, seré el primer presidente del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. El compromiso que yo contraigo ante mi conciencia y ante el pueblo, actor fundamental de esta victoria, de ser auténticamente leal en la gran tarea común y colectiva. Lo he dicho, que mi único anhelo es ser para ustedes el compañero presidente. ¿Aló? Sí, con él. Sí, hasta las 3 de la mañana. Lo vi todo en la televisión. Lo que tengo claro es que es una derrota. No, eso no lo sé. Te digo que no lo sé. ¿Hacer qué? No, nunca he dicho que me he echado a morir. ¿Por qué me preguntas eso ahora? No, no tengo ningún pesimismo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 iré. De acuerdo a las 3. No, no creo que todo esté jugado. O no quiero aceptarlo. Todo depende de la velocidad que tengamos. Después de todo, hemos perdido apenas por un 1% y poco más. Pero el marxismo no es gobierno todavía. Y te aseguro que con un mínimo de habilidad no lo será nunca. En 60 días más, el Congreso debe elegir al presidente de Chile. Será nuestro candidato, o el candidato del comunismo. Personalmente creo que hacerse la idea de vivir en un país comunista es intolerable. Y pienso que cada uno de ustedes ha medido bien la responsabilidad que tiene para proteger nuestra tradición, la democracia, nuestra patria, nuestras familias. ¿Qué sacrificio puede ser lo bastante grande? Yo sé que muchos de ustedes tienen la sensación de estar viviendo una pesadilla. Y no es así. Es una realidad que debemos mirar y combatir, eligiendo sin demora un plan de acción. ¿Cuáles son las ideas? Varias. ¿Cuál es una? Tenemos la mejor posición para paralizar económicamente al país. Chico, ¿no te ponías contento cuando te compraron una banderita? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿No estás contento? Sí, sí, estoy contento. Grita, entonces. Ya, vamos. Grita. ¿Pero qué? ¡Estoy contento! Oh, sos fome. Estaremos soñando. Entonces, desde esta misma tarde, cada uno de nosotros usará el teléfono para que nuestros amigos, nuestros parientes, todas las relaciones que tenemos, retiren su dinero de los bancos. Hay que decirles que nadie compre en las tiendas,
que nadie realice operaciones en la bolsa y que cada uno llame a otros amigos y otros parientes para que se forme una gran cadena. Para el martes, Chile estará paralizado. Es cierto que puede ser una catástrofe. ¿Qué más? Idea 2. Nuestro candidato hará una declaración. Dirá que si le dan la victoria en el Congreso, él renunciará para permitir así una nueva elección presidencial. ¿Idea dirigida a la democracia cristiana? Desde luego. ¿Y cuál es el premio? Votar por el candidato demócrata cristiano en esa nueva elección. No, no todos los demás. Estarán todos los que cuenten y pesen. Estás dando la ocasión para que el actual presidente pueda ser candidato. Si sabe negociar, es una buena oferta. ¿O alguno de ustedes tiene duda de que es preferible 30 años de democracia cristiana a 30 segundos de un gobierno marxista? Espérate, ¿puedes venir con nosotros? Hay una tercera idea. Ven. La Sociedad Interamericana de Prensa va a ayudar, y seguramente los demócratas cristianos de Italia y Venezuela. Pero, ¿servirá que se presione desde fuera mostrando el peligro de los marxistas chilenos? Esa no es la tercera idea. La solución está dentro de Chile. Solo estás contando con la ambición de los demócratas cristianos. No te olvides que el presidente lo es. La Constitución le prohíbe ser reelegido, pero puede dársele una salida. Es un extremo de la idea. ¿El otro? Hay algunos militares, unos en servicio activo. ¿Sabe lo que estás diciendo? Sabía que te ibas a asustar, pero no queda tiempo para grandes preámbulos. Creo que las cosas tienen su límite. ¿Quieres el comunismo? Hay muchos que quieren ayudar, y también están dentro del gobierno. Unos podrán actuar, otros se quedarán callados. Lo que es otorgar. Un silencio de presidente puede ser una ayuda inmensa. No creas que es difícil. La razón de ellos es doble. Cerrar el paso al comunismo y seguir en el poder. Hablemos claro. Entiendo bien todos esos rodeos. ¿Qué más? Hay que unir a los que en el gobierno, en las Fuerzas Armadas y entre nosotros, están resueltos a usar la fuerza. Si pensaste en mí, pensaste mal. Tú estás por... Completamente. No soy golpista. Esta mañana lo primero que hice fue rezar. Algún error nuestro nos ha castigado. Lo voy a aceptar. No es hora de rezos. ¿Y qué otra cosa? Los políticos son ustedes. Debieron haber previsto antes las cosas. Haber enfrentado la elección unidos con la democracia cristiana. No sé. Tú eres el senador. El experto. ¿Qué clase de salida es el asesinato? A veces puede ser la única. No es mi práctica. Nadie te pedirá que aprietes el gatillo. ¿Y entonces? Hay que pagar a los que lo van a apretar. No tenemos tiempo para dramatizar. Una arista puede ser eliminar Allende, pero hay otras. Yo sé que en la mayoría del gobierno hay acuerdo y buscaremos a los militares que están de acuerdo. Y buscaremos la manera de eliminar a los que no están de acuerdo. ¿En qué están? Celebrando. No se apuren tanto que ahora empieza lo bueno. ¿Un café? ¿Qué va a pasar? Con un vaso de agua. De agua, sí. ¿Qué? Nada, dices tú. Por algo somos los ingleses de América del Sur. Pero sobriecitos y ponderados. Lo menos que puede pasar es que le metan una bala al compañero presidente. ¿Ves la cara que pone? Eso lo he oído. Cuando venía para acá, un gallo me dijo, a esta hora el viejo Marx debe estar revolcándose en la tumba. Cosa de loco pensar que la derecha va a perder una elección, que va a aceptar que le notifiquen con 60 días de anticipación que va a perder el poder. Y que más encima tiene que ponerse frac y guante blanco para asistir a la gran ceremonia del Congreso, donde la burguesía muy contenta le hará entrega del poder a un marxista. Sí, suena idiota. ¿No te parece? Puede que Marx esté un poco viejo, pero no huevón. Pero ¿cómo puede ser? Hasta en Shakespeare pasa. Pero está la policía, ¿no? Paulita. ¿Cuál policía? ¿Para este gobierno demócrata cristiano? Sí, ¿no? Eso es cierto. Sí, si queda la gran cagada, tanto mejor para ellos.
Pero si la noche de la elección los cabros demócratas cristianos abrazaban a los de la Unidad Popular. Hay demócratas y demócratas. Entre un cabrito demócrata cristiano con el poto roto y el presidente Frei, hay una gran distancia. ¿Quiénes son? Los compañeros. Nos vamos a trabajo. A esta policía hay que darle una mano. De aquí a la elección del Congreso, que pestañea, se va al tacho. El único que puede hacerse el dormido es el gobierno. Deja, yo pago. Bueno, chao. Chao. ¿Tú crees? ¿Que le peguen un balazo a Allende? ¿Qué significa esto? Cobardía, traición, muerte. James Bond. Tú sabes lo que te pregunto. Hay varios generales que han recibido estas plumas. ¿Qué te incomoda? Quisiera tener todo claro. Estamos encima de la posibilidad de una guerra civil. No exageres. ¿Por qué el presidente se queda en silencio? La derecha tiene aterrado al país con su maniobra económica. ¿Y tú quieres que nosotros tranquilicemos al país? Por lo menos quiero que nosotros, como demócrata cristiano, no participemos en un complot. Me doy cuenta que estamos convirtiéndonos en aliados de la derecha. ¿Vuelves a exagerar? No lo creo. Estábamos esperando el triunfo de ellos. Lo siento ahora con amargura. ¿Eres o no demócrata y cristiano? Es un momento terrible el que vive Chile. Vas a quedarte con los brazos cruzados. No puedes aguantar que caigamos en el marxismo sin luchar por las garantías de la libertad. Tú quieres decir que la izquierda puede votar siempre, pero que jamás puede ganar. No has contestado lo que te dije. No lo sé. De lo que estoy seguro es que el presidente está cumpliendo con su deber de demócrata. ¿Qué esperas encontrar? Un desgraciado. ¿De qué? Casi siempre de fotógrafo. O de voluntario de la paz. Podrías haber traído a Marcelo. Déjalo que persiga a sus generales y coroneles en retiro. Oye, pero ¿qué hay ahí? En gringos expertos no puedes organizar bien un golpe contra la izquierda. Este Nixon y sus agentes. ¿Viste que no ha mandado ningún saludo después de la elección? Thank you.
¿Qué es lo que andan buscando por aquí? ¿Tienes alguna idea? No, ninguna. ¿Y tú, Marcelo? ¿No han visto ese gallo antes? ¿Cuál? El del auto, el que estaba en la esquina. ¿Dónde? ¿Dónde fue? Ya sé. En Providencia estaba con el senador y con el otro tipo. ¿No te acuerdas? No. Está conectado con el senador y con el gringo. Pero no te acuerdas, Marcelo. Tú también estabas esa tarde. El general pasa entonces casi siempre a la misma hora. A lo mejor eso no va a ser muy difícil. Y he oído decir que el día que se haga, vamos a tener cierta ayuda. Van a disminuir la vigilancia policial. ¿No he visto antes ese auto? Puede ser. Bueno. Ese día apareció el rufián del senador. Sí, pero yo no... Bueno, salvo sabe que querían traer unas metralletas de Argentina. Por eso trataron de arreglarse con un avión. ¿Preparan un golpe? No lo sé. Les están mandando plata, ¿no es cierto? Dólares. He oído decir, el senador lo sabe. Un millón parece por ahora. ¿Quieren asesinar a Allende? Bueno, eso... lo he oído. Sesión. En estos instantes, el presidente del Congreso Pleno y presidente del Senado, Tomás Pablo Elorza, está dando lectura a los votos que han emitido los senadores y parlamentarios miembros de este Congreso Pleno. Señor Allende. Señor Allende. Señor Allende. Señor Allende. Señor Allende. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. Por motivo. Resultado de la votación. Según lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Chile, el Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión.
ha sido el primer asesinato, ni será el último. Hay gente que ha vivido asesinando. Pagan a los políticos y armaron la ley. Pagan a los jueces y arreglan las conciencias. Y ahora la gente les armó este enredo. De día, claro, la gente los derrotó y eso es un enredo para ellos. No les va a quedar otra salida que asesinar de día, claro, y se acabó la máscara de demócrata. Si existe una fuerza creadora del pueblo, ahora, en Chile, el mejor resultado es convertirlos en compinches de la peor ralea. Los banqueros, algunos jueces, los derechistas astutos disfrazados de demócrata cristiano. Si el pueblo tiene fuerza creadora... Creo que has cambiado de la última vez que te vi, ¿eh? Estoy contento, y eso no es metafísica. Tuerto o derecho, se eligió al mejor gallo de la izquierda. Lejos. Dos, sería idiota que seamos secta separada. Estoy llena de ganas de hacer montones de cosas. Bueno, pero por ahora te bastará con aplaudir a tu compañero presidente. Después tendrás que empujar por todos lados y con un ojo puesto en el fusil. Por si llega el día.